Hello, good evening. Good evening. Hello. Okay, let's go ahead and get started. Ready? All right. Let's take attendance. ¿O saben qué? Vamos a esperar. Voy a continuar con las lecciones, pero tomo attendance como a las 8 y 15, porque ahorita no vale la pena tomarla, solo somos 6. Okay. Okay. Okay, ¿recibieron la guía que mandé en la tarde? Ya la mandé como a las 4:30, 5. Ahorita la abro yo. Okay, very good, guys. Let me share my computer here with you. And today we're going to talk about the question, what time? What time do you have breakfast? I have breakfast at 9 a.m. What time? The same thing. We're going to be using the simple present, WH questions with the simple present, and we're going to be answering in the simple present. So we use the expression what time to ask for the time of specific events or routines. Okay? So what is the structure that we use? La estructura es igual, what time, la frase completa, do or does, subject, verb, and complement. Okay? What time do you eat breakfast? Okay. The answer will be in the simple present. I eat breakfast at 8 a.m. Look at this question. What time do you exercise? The answer, I exercise at 8:30 a.m. Okay? The answer is in the simple present. Now, what happens if I don't exercise? Alguien me pregunta, what time do you exercise? Y yo no hago absolutamente nada de ejercicio. Entonces voy a hablar en negativo. ¿Cómo sería? What time do you exercise? I never. Yeah, you can say I never exercise. ¿Hay otra forma también? Usando el auxiliar. I don't exercise. I don't exercise, okay? So you can also use the negative. I don't. Okay, questions? What time do you call the office? For example, look at the chart here, the schedule. Mondays, Tuesdays, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, I'm going to ask you a question. What time do you call the office? Encuentren eso. What time do you call the office? Encuentren esa actividad. Mm-hmm. Sería, I call office at 10 a.m. on mm-hmm. Friday. I call the office. Vamos a decir the office porque estoy hablando de una office en particular, en específico, perdón. I call the office at 10 a.m. Fridays. So, vamos a incluir también el día. I call the office on Friday at 10 a.m. Okay? Now, do you see here I use on? ¿Vieron cómo usé on? Y después at. Okay? For example, look. I call the office on Friday at 10 a.m. ¿Por qué uso? Se puede usar, por ejemplo, at 10 a.m. y eso es on Fridays. Sí, dale vuelta. También. I call the office at 10 a.m. on Fridays. Yeah, también. Yeah, you can do it.
Okay. Solo que sí, es on va junto con Friday, at va junto con la hora específica. Okay. Very good. Solo que sería specific time y el otro sería days on date, ¿verdad? On el here, on y el at. On is for specific days. At is for specific time. Specific time. Okay. Correct. So Mondays, exercise, watch TV. Tuesday, take a walk, teach English, right? Ahí ustedes van a ir buscando eso. Okay. Now, this is going to be the activity. Vamos a hacer una actividad comunicativa para ponerla en práctica, right? For example, I am in my group. Yo estoy en mi grupo, ¿sí? Y yo le voy a preguntar a Abdiel, right? Él está en mi grupo, yo le voy a preguntar a Abdiel. Abdiel, what time do you go shopping? Right? Él tiene que encontrar esa respuesta. I usually go shopping 1:00 p.m. Okay, pero dame el día también. The day and the time. Shopping in Saturday. On Saturday. On Saturday at 1:00. 1:00 or 1 p.m. Excellent. Ahí está. ¿Sí? So, eso es lo que yo voy a hacer con el grupo. ¿Sí? ¿Preguntas? Aquí tengo un ejemplo. Example. Right here. Example. What time do you study? Le voy a preguntar a Ana. Y Ana me va a responder. Tiene que ver el calendario, el horario. El calendario. I study at 2 p.m. Ahí está. Right? Now, también me puede dar el día, así como estábamos practicando. I study Thursday. I study on Wednesday at 2 p.m. So, practiquen eso. Okay? Practiquen el simple present. Pueden también usar on y at. Okay. Questions? ¿Preguntas? All right, so let's do this speaking activity. Solo antes que vayamos, vamos a tomar asistencia porque ni modo. All right. Adriana Isabel. Ana Beatriz. Present. Brenda Verónica. Brian Alberto, no está. Carlos Ernesto. Present. Dora Alicia. Fernando Daniel. Guillermo Antonio, José Moisés, Kelly Maritza, Moisés Adalberto. Present. Okay. Raúl Abdiel. Present. Ronald Emerson. Sergio Rodrigo. Walter Samuel. Yaritza Beatriz. Present. Yesenia Beatriz. Present. Okay. Yolanda Hernández. Present. And Soyle Esmeralda. Okay. Moisés, Adalberto, una pregunta. ¿Tenían algo en la oficina? Porque veo que muchos faltaron ahora. No sé si tenían algún cierre o alguna actividad. No, teacher. Okay. No. Okay. Salimos en horario normal. Okay, me imagino por el tráfico, alguna situación. Okay. All right, so, trabajemos nosotros. Sí, eso se puede hacer. Okay, no hay problema, trabajemos nosotros. Right? Todos tienen la guía, ¿sí? La mandé un poco tarde, pero ahí está. ¿Sí? Okay, se acaba de incorporar los que están en el grupo le van a explicar, ¿okay? Hello. Hello, everyone.
Okay. Do you have any questions? ¿O se acaban de incorporar? Okay. ¿Todos saben lo que vamos a hacer? No, I am not. Se los explico otra vez. Okay. Very good. So look, aquí hay un cuadro. Si ustedes ven, es un horario. My schedule, right? My schedule, right? So yo le voy a preguntar a alguien, for example, Ana Beatriz, what time do you go to church? I go to church on Sunday at 9 a.m. Okay, very good. Solo aquí que estás usando el verb to be, tiene que estar usando el simple present, right? Okay. So no vas a usar el verb to be, vas a usar el simple present. I go to church. I go, okay. Sunday at 9 a.m. Okay? Esto es lo que van a hacer. Pueden usar la preposición on para el día específico y at para la hora específica. Okay? ¿Preguntas? ¿Questions? Vamos a hacer las preguntas y vamos a responder con esa información. Sí, por ejemplo, Dora, tú le puedes preguntar a Ana. Ana, tú le puedes preguntar a Yari y así. Ustedes van preguntando. ¿Sí? Okay. Okay. Pregúntese uno a otro como si este fuera su horario. Okay. Okay. Let's do it. Okay. Doris puede compartir usted. Sí. Okay. Teacher. Okay. Teacher. Uh-huh. Nos da la opción de compartir, por favor. Ya la habilité acá ahorita mismo. Gracias, teacher. ¿Todos saben la actividad? Sí, sí. Okay. Sí, bueno, no sé, Jess, Moy. Si no, aquí les ayudamos. Okay. Ok. Gracias. Yo no escuché bien las indicaciones, pero ahorita vamos a poner al día. Vamos a hacer estas actividades que están acá, vamos a tomar como que son las que nosotros hacemos en los días y horas que ya aparecen. Pero otro del grupo va a hacer la pregunta, como los ejemplos que aparecen acá. What time, más el do es el sujeto, el verbo y un complemento. Eso se va a sacar de cada una. Por ejemplo, Mazariego, por ejemplo. Adiós. What time do you English class? Okay, I no, no, espérate. Hold on. Abdiel. Teach. Abdiel, ahí te faltó el verbo. So, what time do you teach English class? Tú tienes que agregar el verbo. ¿A cuándo se refiere a teach English class? ¿A qué se refiere? ¿A enseñar? Teach de enseñar. Uh-huh. Sí, tiene razón. El verbo está en rojo. ¿Sí? Ajá, está en rojo. Ok. What time do you teach English class? I teach English class on Tuesday and Thursday at 6 p.m. Ok. En el ejemplo, Moy, yes, en el on se utiliza antes de mencionar el día y el at se utiliza antes de mencionar la hora. No vamos a repetir dos veces on o dos veces at, sino que on antes del día y at antes de la hora. Ok. Ok, ok. Vamos a hacer otro. Le voy a preguntar al día y la hora para que vayan agarrando. Okay. What time do you call the office? I usually call the office on Friday at 10 o'clock a.m. Okay. Sí, así sería. Inténtalo mover. Vaya, yo voy a preguntar o yo voy a responder.
Si quiere le pregunto. Vaya. Voy a preguntar, what time do you take a walk? Quiero ver. I always take, dijo, ¿verdad? Ajá, take a walk. I always take a walk is on Sunday at the 4 p.m. ¿Está bien así? Sí, sí, pero en el caso va a agarrar las como que lo que le estoy preguntando con el horario que está aquí en la cosita. Por ejemplo, está en Tuesday el take a walk. Tuesday, Tuesday estaría at 7 a.m. Ah, 7 a.m. Es como ubicarse ahí en los días de la semana y en la hora. Ah, ok. Entonces sería I take a walk at the 7 and 8, as 8 a.m., así. Ah, 7 a.m. on, y el día le hace falta, on Tuesday. On Tuesday. Más o menos le voy agarrando. Ah, yo le voy agarrando. Ahí pregunto una. Muy... Okay. Ahí se va. Ahí es. Voy a preguntar, what time do you go shopping? I go shopping on Saturday at 1 p.m. Okay. Abdiel, vaya, what time do you study? Así sería, what time do you study? Mm-hmm. Study. Huh? Okay. I am. Oh, no. Sorry. I exercise. Study. Study. On Wednesday at 2 o'clock p.m. Story, me faltó, ¿verdad? Lo repito. Ah, story, ajá. Repítalo, cabrón. I study on Wednesdays at 2 o'clock p.m. Okay. Ok, ahora pregunto a Mastrío nuevamente. What time do you watch TV? I watch TV on Monday at 9 p.m. Ok. Aquí voy a preguntar ahora. Siempre así en el mismo orden. Voy con Moy, después voy a Yeso. Bye. What time do you... Do you cook dinner? I cook dinner at 4 and mirror. Pero no sé si es PM. Bueno, si es cena, ¿verdad? Ah, cena sería PM. Oh, a las 4 y media. Nunca he cenado a las 4 y media, pero así dice ahí. Ah, así dice. Saturday. Me a mí cenando. I cook dinner on Saturday at 4 and mirror. Okay. Así sería. ¿Está bien así? ¿Sí, verdad? Sí. Ok. Entonces le pregunto a Jesse, ¿verdad? Yes. Sería, what time do you go to church, Yesenia? I go to church on Sunday at 9 a.m. Bárbara, eso.
Ahora se le pregunta a Abdiel. What time do you do laundry? No sé si así se pronuncia. Laundry. Teacher, ¿qué es laundry? Teacher, ¿qué es laundry? Perdón, mi micrófono está apagado. Laundry es cuando tú estás lavando ropa. Estás haciendo el oficio de lavando tu ropa. Do laundry, como hacer oficio. Sí, como hacer tu, el oficio que normalmente tú haces, ¿va? Si tú lavas tu propia ropa. Aunque la máquina lo esté lavando, pero tú la pones ahí. Laundry. Ah. Cierto, así dicen las lavadoras, laundry. Ajá, es cierto. I do laundry on Thursday at 10:30 a.m. 10:30. No. 10:30 a.m. Okay, yeah. 10:30 a.m. Okay. Hoy le pregunto a Moy. Moy, what time do you go to church? I go to church on Sunday at 9 a.m. Ya ni va este Moy. Ah. No, yo sé que Moy siempre va. Ok, no sé. ¿Qué otra? ¿Cuál se nos ha quedado? Take a walk. Check email. What time do you check email? Carlos. I check email on Friday at 3:30. Supondría que es PM. Solo esa faltaría, ¿verdad? Sí, no, eso. Falta una. Es el Watch TV. Take a nap. Take a nap. What time do you take a nap, Abdiel? Repeat, please. What time do you take a nap? I take a nap Sunday, 1:00 p.m. Le faltó el on. El on y el at. Okay. Nuevamente. I take a nap on Sunday at 1:00 p.m. Ahí está. Eso. Teacher, ¿qué es take a nap? Siesta. Ah, tomar una siesta. Siesta. ¿Por qué terminamos? Pero está bien, está súper bueno. Take a nap. Take a nap. Take a nap. Take a nap. Y laundry, nuevas. Ajá. Okay, very good. Questions? Okay. All right, now we're going to go to the grammar sections and the practice, right? So I have here 10 verbs. If you look here, I have 10 verbs. Aquí tengo 10 verbos. Okay. For example, call, start work, talk and work, take, check emails, eat, go to the gym, get home, go to school. Okay. I have 10 questions and I have 10 answers. Ustedes tienen que completar la pregunta. Right, considerando la respuesta que ya tienen ahí. Okay. All right, that's gonna be exercise number one. Okay. Then we have tengo varias prácticas de gramática de algunas páginas que tengo. ¿Sí? What's your name? Okay. Tenemos que poner esto en orden. Right. Solo van a poner preguntas en el con el verb to be y preguntas con el simple present, las que hemos visto. Okay.
Eso vamos a poner esas preguntas en orden. Después, igualmente aquí, tengo que poner estas preguntas en orden. Soy solamente ponerlas en orden. Después, tengo un ejercicio de do and does. Okay? Complete the question. Here is the answer. Consideren la respuesta, ¿sí? Complete the question. Okay? All right? And then we have another exercise here. Write a question about the words in bold. For example, right? La respuesta es, they went to Spain. Okay? Entonces tengo que hacer yo una pregunta. Okay? Where did, ah, pero esto está en el pasado. Let me see. Sí, esto está en el pasado. No, ok, esto lo vamos a ver la semana que viene, en el pasado. So, esta parte no. Esta parte no. Está en el pasado. Eso lo vamos a ver ya pronto. Ok, eso solamente hasta ahí. Después vamos a regresar a la actividad de speaking. Ok, eso solo van a ser estos ejercicios de grammar. Ok. ¿Preguntas? Vamos a trabajar la grammar y después tengo actividades comunicativas. Okay, let's go to groups. Let's do three groups. Hola. Hello, hello. 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 Okay. Ahora vamos a ir a la parte como de práctica, de gramática, ¿sí? ¿Todos tienen la guía? Sí. Yeah. Okay. Si alguien puede proyectar, puede hacerlo. Si no, no se preocupen. Simplemente pueden ir contestando. Okay, preguntas, questions? Voy a intentar bajarlo desde el correo porque no puedo bajarlo desde el WhatsApp. Sí, lo que pasa es que WhatsApp no es compatible con Microsoft. Entonces, para ver documentos de Microsoft a través de WhatsApp, necesito tener un viewer. Ah. Okay. Si viewer. Quieren, voy a ver si los presento yo. Yo creo que ya ahorita ya pude. Ah, va. Bueno. Pero desde el correo, desde aquí lo voy a presentar. Va. Ok, ahorita ya lo tengo. ¿Lo ven? Sí, sí. Sí. Uh-huh. Ahí está bien. Ok. Voy a ser más grande. Listo. Vamos a ver. Ok, vamos a buscar la... ¿Cuál de estas va acá? Exactamente. Los verbos allí. What I do, do. Is la respuesta, I take a bus at 7 a.m. Do you go to school? Say, sería. Or start work. Esta sería, ¿verdad? Uh-huh. No. 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 Sería... Go to school. Look at the answer. I take the bus at 7 a.m. Your question has to have the same a verb and complement.
What time do you go to school? No. Look at the verbs. ¿No se están fijando en la lista de los verbos que están arriba? ¿Sí? Hay uno, un verbo que tiene el mismo verbo que la respuesta. Ya no le puedo decir más. Ya compré. Ay, ya. Yo no había entendido. Solo hay que poner un verbo en la pregunta nada más. Verbo take. Ajá, ya. Hoy sí. Ok. Entonces está fácil. Sí. Aquí es por. What time do you call the clients? What time do you end my shift? Do you end work? Yeah, end work. ¿Verdad? Eso sería. Uy. ¿Qué significa shift? Igual que trabajo o algo así. I use it in my shift. Teacher. ¿Qué significa shift? Shift es jornada. Jornada. Entonces sí es esa, ¿verdad? Sí. Sí. End work. End work. What time do you end work? Eat. What time do you eat? What time do you get home? Start the work. What time do you start to work? Go to the gym. Yeah, what time do you go to the gym? Go to the school in the morning. In the morning. Check my email. La última hay que elaborarla. Y nosotros vamos a hacer. Ajá, hay que elaborarla nosotros. Hay una que no está. Sí, hay una que Start work. Get home. And board ya están. Board ya están. Start work. Todas están. Start. Esta creo que no está. Talk. Talk, creo que no está. What time do you talk? What time do you talk? I never. Elaboramos. What time do you talk? I talk every day. Now look. Le falta una cosa. Hay que poner el complemento. Complement. La pregunta tiene que llevar complemento porque en las otras no tienen. Sí, porque si no tiene sentido. What time you take? No tiene sentido. What time do you take? What time do you take what? Do you take breakfast? Do you take the bus? Si no tiene sentido. O sea que las preguntas les teníamos que algunas les teníamos que poner complemento, por ejemplo la 1. Ya está 10. Sí, algunas tienen que tener complemento, si no tiene sentido. No sabría la persona de qué le estás hablando. What time do you take the bus? Yes. Correct. What time do you take the bus? What time do you talk with your mother or something?
¿Cuál? ¿El número uno? No, no tiene que ser take the bus. What time do you take the bus? Ah, la 10. What time do you talk? Creo que se me olvidó escribir la respuesta ahí, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven talk, pueden ustedes poner un complemento. What time do you talk to your mother? Ajá. La respuesta tiene que tener ese complemento también. ¿Algo así? To the mother, okay. No. The bus. To my mother or with my mother. What time? Así se puede dejar. Your mother. Pero ¿en qué tiempo o a qué horas hablas con tu madre? Your your boss. Correct. Talk with my boss. I talk with my boss, sería, ¿verdad, teacher? With my boss at. Wait, así se escribe wait. No, sin la H. Ah, W-I-T-H. Así. Mm-hmm. Okay, number four. Number four needs the complement. You need the complement. La cuatro. Mm-hmm. What time do you call? The clients. Your clients. En ese caso, teacher, se pudiera poner what time do you call with your clients? What time do you call your clients? Your client. Oh, okay. What time do you call your clients? Esta sí está bien, ¿verdad? ¿A qué horas finalizas tu trabajo? Sí. A cuatro sería. What time do you eat? Breakfast. Do you eat breakfast? Voy. Vaya, pero te dice where do you live? Esa la vamos a contestar. Esa, según entendí, teníamos de igual forma que arreglar. Ordenarla, nada más. Ajá, ordenarla. Entonces sería Where do you live? Uh-huh. El otro sería where does he live? Ajá, where does he live? La tres sería who are your parents? Where are your parents? La cuatro sería how many there are in this student room. Sería sí es. De ahí la cinco. How old are you? Esa sí está.
Eso sí está bien. How are old you? No, how old are you? Ah, solo el are hay que mover al. How old are you? Y las seis sería what are names they no hay nombre what and what surnames what are names What are names? Okay. Vaya, ahí terminamos, ¿va? No, ahí sigue. Esa, lo que dice, choose the correct question. ¿Cómo? Repita. Ah, sí, que tenemos que buscar la completar la pregunta. La pregunta ahí sería, where do you live? Ajá, where do you live? Ahí sería... What's that girl? She's my sister. Y el otro es. No, entonces sería. Tendría que ser con el. ¿Quién? Se me olvida cómo es que. Where? No, tendría que ser. We. Who's the girl? ¿Ah? Who's. Ajá, who's. Who's that girl? Ajá. She's my sister. Pero sería okay. Voy a compartir yo para que ustedes puedan ver la pantalla. ¿Dónde está? Okay. ¿Dónde está? En más abajo. Choice the correct question. Esa. La segunda era Who's the girl? Entonces, la de abajo es What do you go to school? O sería How. How do you go to school? Do you go? De cómo va a la escuela, algo así. Ah, cómo va a la escuela. ¿Qué, cómo? How do you go to school? Uh-huh. El otro es... When. When do banks open? Open, ajá. Uh-huh. Y la otra sería why. Why are you waiting? What are you waiting that could? Teacher. Mm-hmm. What is significant? Significant could. No, what is the meaning? In English? What is the meaning? The meaning. What is the meaning? Good. O'clock. Uh-huh. Coat. Coat es una, como una chaqueta, una, como una,
como lo que tú usas en los lugares donde llueve bastante. Y que usen como un tipo de jacket, pero es para proteger del frío y para proteger de la lluvia. Okay. Eso es un coat. Un under armor. Como un abrigo, sí. Un under armor. Okay, thanks, teacher. Entonces sería... Where are you? Where in the coast? Where are you? Where in that coast? Where in the ¿Por coast? ¿Qué? ¿Por qué, Sergio? Pero me voy queriendo entender, no puedo. Es que yo siento que es como why, porque le está respondiendo con because. Why are. Sí, tiene razón. Sí, es cierto. Sí, es cierto, siempre la respuesta es because va con why, vea. Sí, es correcto, sí es. Vaya, qué. Why are you wearing that coat? Y esa... Hasta ahí sería, ¿verdad, teacher? Porque ya lo tengo. Sí, hasta ahí. Ya vamos a regresar. Mire, yo acabo de venir. Oye. Sí, Adriana. Está bien. Ay, disculpe, pero acaba de entrar a mi casa. Está bien, no hay problema. Te agarró la tarde, la lluvia. No estaba lloviendo, pero es que sí vengo desde Gran Vía y Multiplaza, entonces. No está bien, el tráfico. No hay problema, entiendo que es viernes. Sí, hay las disculpas del caso. Así que por eso no opiné ahorita, porque estoy perdida también. Pero opinen algo hoy. Sí, no, pero es lo mismo que estábamos haciendo, solamente le estamos agregando what time en algunas preguntas, right, para preguntarte la hora, what time. Okay, very good. Let's do attendance and then we're going to go to the speaking activities. ¿Preguntas sobre los ejercicios de gramática? ¿Alguno? La última pregunta. Let me see. Del último ejercicio. El que les dije que pararan aquí porque este estaba en el pasado. Hasta aquí, ¿verdad? No, la actividad 2 creo que era. Acá. Esa, correcto. Número 8, dice. Esa, my no, ID, please. La siguiente. Uh-huh. La número más abajo. La última de la segunda, creo que es, ¿verdad? Sí. How. Number 6. No, la 4, la 4. Number 4. Are black. Okay. How many? Aquí la pregunta empieza con how many. How many students are there in the room? Okay. Si es are there, porque es pregunta, ¿verdad? No pudiera ser are, ¿verdad? ¿Cómo? Perdón. O sea, porque dice how many. How many are there students in room? Algo así dice. No, algo así no. Tiene una orden específica. Ajá. Aquí está la orden. How many students are there? Dice this, in this. Ah, in this. Entonces, en vez de that, is this. Okay. En vez de that, is this room. How many students are there in this room? Okay. All right, very good. Let's do attendance and then we go to the speaking activity. Okay, Adriana, Isabel. Adriana, present. Isabel. Okay. Ana Beatriz. Present. Brenda Veronica.
Carlos Ernesto. Present. Dora Alicia. Present. Fernando Daniel. Guillermo Antonio. José Moisés. Kelly Maritza. Moisés Adalberto. Present. Raúl Abiel. Present. Ronald Emerson. Sergio Rodrigo. Present. Walter Samuel. Yaritza Beatriz. Present. Yesenia Beatriz. Present. Yolanda Hernández. Present. And Soyla Esmeralda. Okay, very good. Llamé a todos, ¿sí? Okay, very good. Let's go to the speaking activity, ¿sí? ¿Listos para hablar inglés? Right? Esta es la parte comunicativa, esta es la más divertida, ¿sí? Okay, so let's go to the speaking activity. Let me explain to you the activity. Okay, I have to first, lo que van a hacer es preparar sus respuestas, ¿sí? So you're going to describe your routines, right? Hemos estado estudiando una semana entera, más de una semana, el simple present, okay? So yo sé que ahora lo pueden manejar muy bien con las expresiones de tiempo. In the morning, in the afternoon, in the evening, right? So pueden escribir tres cosas. What do you do in the morning? I usually wake up at 7 a.m. Okay? Ahí está, right? So ustedes van a escribir tres, right? In the afternoon, in the evening, right? So yo le voy a preguntar, for example, Abdiel, what do you do in the morning? Right? Y él me tiene que dar tres cosas, ¿sí? Another one here, all right? Aquí viene, esta parte es, van a aprender algo nuevo que sería can and can't, okay? Can es lo que yo puedo hacer y can't es lo que yo no puedo hacer. Esto yo lo uso para hablar de algo que tengo tiempo para hacer. Okay? For example, I can't do every day. Something I can't do every day. For example, voy a poner aquí. I can't go to the gym every day. Okay? Algo que no puedo hacer. ¿Sí? I can't go to the gym every day. Now, alguien me va a preguntar por qué. Entonces yo voy a explicar por qué. ¿Por qué no puedo ir al gimnasio todos los días? I can't go to the gym every day because I have to take care of my son. Okay. So, ustedes tienen que explicar, escribir algo que no pueden hacer y explicar por qué no lo pueden hacer. ¿Verdad? Todos los días, every day. Okay. All right. Tal vez, por ejemplo, I can't drink soda every day. Okay, alguien te pregunta, ¿y por qué? Why? Why? Right? Yo voy a explicar, because it's bad for you. Right? Because it has too much sugar. Okay? So ustedes tienen que allí hablar un poquito, ¿sí? La siguiente frase es have to. Have to. Esto es para obligaciones. Algo que tengo que hacer todos los días. Have to. Have to is for obligations. Okay? So, have to, algo que tengo que hacer todos los días, right? I have to plan for my classes. Okay? Eso es algo que yo tengo que hacer todos los días. I have to plan for my classes. Why? Oh, because I'm a teacher. Okay? So, ustedes también van a escribir algo que tienen que hacer todos los días. Okay? Don't. Este don't, ya ustedes aprendieron el negativo en el simple present, right? Don't have to, pero se une con esta frase. Don't have to. Sería lo opuesto. Algo que no tengo que hacer todos los días. For example, I don't have to. I don't have to walk my dog every day. Okay? Why? Because
Sometimes it's raining. Okay. Esto es algo que no tengo que hacer todos los días. I don't have to walk my dog every day. Why? Because sometimes in the afternoon it's raining. Okay. Entonces ustedes van a ir preparando y llenando y después van a compartir. Okay. Questions? Preguntas? Questions? Okay, all right, listos? All right, so let's go. In groups, right, en los grupos, alguien puede proyectar, pero cada quien tiene puede tener sus respuestas. Now, no pasen mucho tiempo escribiendo, porque no es un ejercicio de escribir. Es una, es una conversación prácticamente con otras personas, ¿sí? So, estoy en el grupo con Yari, con Abdiel, right? Yo le voy a preguntar, Abdiel, what do you do in the morning? What do you usually do, perdón? What do you usually do in the morning, right? Okay, y él me va a decir, what do you usually do in the afternoon? What do you do usually do in the evening? Okay, now tell me something you can't do every day, ¿sí? Y él me va a decir aquí, me va a describir, something you can't do every day. Tell me something. No sé si están escuchando la frase. Dime algo. Tell me something. Tell me something you have to do every day. Y él me va a dar la respuesta. Después lo voy a preguntar. Tell me something you don't have to do every day. Okay. All right. Preguntas, questions? Okay. All right. So let's go. Let's go to the groups. Okay, let's do this activity. Ay, no. ¿Quién va a compartir? Vaya a ser yo, usted. ¿O quién? No sé. Yo no puedo compartir. Hola. Ya, y ya usted ya. No puede compartir. Sí, no, igual cada quien lo tenga. Solo en su celular. Okay, no cada quien que, no tiene celular, que compartir, ¿verdad? No tienen que compartir. Cada quien tiene la. Voy a poner la foto en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Cada quien puede ver esa foto. Okay, ¿me escuchan? Yes, I do. Yo ya ratito no los escuchaba porque no sé la señal quizá. Okay, un demonio. ¿Cómo sería? En the morning, de cosas que hacemos en la mañana, ¿verdad, profe? Ok, la mejor forma que lo pueden hacer es alguien le puede preguntar a otra persona. Ok. Como así, como la Yari. ¿Cómo? Yo pregunto, espérame, vaya, como Yari, va. What's usually in the morning? Así es, ¿verdad? Early in the morning. I usually es que aquí usualmente bañarse, clean the cooking, cómo se cocina, cooking, va,
clean the cooking. I usually clean the cooking. Ya no está presente. El teacher se ha quedado. No, ahí está. Usually. Cook es cocinar. Y cocina es. Cooking. Ah, pues, I usually clean the morning. What do you do in the morning? Chicos, reduzcan un poco el sonido si no están hablando. Pueden cerrar su micrófono. So, una persona está preguntando a otra, ¿sí? Y así toman turnos. Veo aquí cuatro personas. Sí, somos cuatro. Okay. Adriana, tú le preguntas a una persona. Así. Uh-huh. O como sea, pero pueden ir uno por uno, ¿sí? Okay. Hola. Hola, vaya para Sergio, que no quiere hablar. What's... Ajá. No, es que vengo llegando a la casa. Dígame. Pregúntele. Ok, ¿quién va a preguntar a quién? Tienen que ir en orden, ustedes, organizarse un poquito. Vaya, yo voy a... Sergio. Yo lo voy a organizar. Adriana, tú le vas a preguntar a Sergio. Tú vas a contestar, Sergio. Después de terminar de contestar a Sergio, tú le vas a preguntar a Yari. Yari va a contestar. Después de contestar, Yari le va a preguntar a Yesenia. Y Yesenia, después de contestar, tú le vas a preguntar a Adriana. Okay. Pero no se salió. Vaya. Yo le pregunto a Sergio, ¿verdad? Sí. What's usually in the morning, Sergio? I usually go to the work at 6 a.m. Yari, what sometime in the afternoon? What sometime in the afternoon? No, what do you usually do? La pregunta es, what do you usually do in the morning? What do you usually do in the afternoon? Okay. What do you usually in the afternoon? Do. In the afternoon, I usually go shopping at 1 p.m. I usually go shopping at 1 p.m. Go to shopping, okay. Eva. Go to shop. Sí. What do you do? No, why? What do you usually do in the evening, Yesenia? Yesenia. Hola. En evening le pregunto. In the evening, sí. I usually take a shower at 7 p.m. p.m. Okay. Sería, what do you usually in the morning? Para Adriana. No está, a Sergio sería. Sí, Sergio. Porque a Adri me tocaba, pero. Okay.
I usually eat breakfast at 8 p.m. Ahora okay. Le pregunto a siempre de esa fila. Sí, le voy a preguntar. What do you usually in the evening do? El do va después del usually. Hágala de nuevo. What do you usually do in the evening? ¿A Yesenia, Emma? ¿O a mí? Sí, a Yese. A mí es. Sí, para hacerlo al revés ahora. Ah. ¿In the evening me dijo o afternoon? Sí, in the evening. Este, I usually study English at 8 p.m. My sería, what do you do? What do you usually in the afternoon? I usually visit my sister at 4 p.m. What do you usually can't do every day, Sergio? Repeat, please. What do you usually can't do every day? I can to play soccer with my son. Okay, this is negative, right? Algo que no puedes hacer. This is something that you can't. Ah, it's negative. Negative. La pronunciación, teacher, ahí sería, si es positivo, can, y si es negativo, can. Sí, yeah. Sí. La T se reduce un poco, no siempre vas a escuchar una T perfecta, can't. Sí, correcto. Pero se reduce, y se reduce hasta el punto de que es difícil saber cuál es cuál. El contexto te va a indicar. Este sería... Don't have, que no tiene que hacer. Uh-huh. Todos los días. Don't have don't to do something. Don't have to do every day. Come on, no los escucho. English speaking. I don't have exercise. I don't have to. I don't have to exercise. I don't have to watch TV. I don't have to go to the movies. Le faltó el why. Because why? Uh-huh. Why study English every day at 8 p.m. Because you study English. Because I have to study English. I have to. Mm-hmm. Okay, solo eso. Ya terminamos esta, pero si quieren seguimos y no sé, hacemos algo que no hemos hecho. Por ejemplo, yo solo dije el have
Puedo decir lo que no puedo hacer todos los días, cositas así. Okay. Now, una pregunta, por ejemplo, lo hicieron así, por ejemplo, Ana le pregunta a Carlos, Carlos le pregunta a Dora, ¿sí? Sí. ¿Hicieron sí, así? Sí. Solo que en el can do, en el have do, solo lo hicimos uno a cada uno. Nos hace falta pasar a la otra. Okay. Now, I don't have to. Something I don't have to do every day. Now, ¿recuerdan la pregunta? Tell me something. Sí, tell me something can't do every day. Solo te falta el you. Tell me something you can't do every day. You can do. Tell me something you can't do every day. Oh, okay, tell me something you can do. I can do go to the gym because I work in. Se te cortó, Carlos. Hello, hello. Hello. Okay, vamos a regresar porque quiero que hagan esta actividad en. Solamente en two people, ¿sí? Eso les va a ayudar a ustedes. Y vamos a hablar con otras personas ahorita. ¿Okay? Okay, very good. So let's look at the activity. Preguntas? Questions? For the activity? Las preguntas en el something you, ahí siempre eran con el what do you usually do? No. Tell me something. Sí, dime algo. Sí, the same. Tell me something you can't do every day. Tell me something you have to do every day. Tell me something you don't have to do every day. Tell me something you. Tell me something. Mm-hmm. Okay. Okay. Excellent. So, Sergio, ¿con quién hablaste? Who did you speak to? ¿A quién le preguntaste las preguntas? Uy, perdón. Tenía apagado el micrófono. Yesenia and Yari. Ok, ¿te acuerdas algo que dijo Yesenia o Yari? ¿Alguna información de ellas? ¿Te recuerdas? Do you remember? En cualquiera de las dos. No, dime algo que hacen. Pero todos. Cualquiera. Dime algo que hacen. Pues no pueden. Bueno, Yesenia me dijo que no podía dormir después de la tarde. Okay, all right. So va a ir aquí. Va a ir aquí. Uh-huh. Okay. So cómo pudieras decir eso. Okay. Te voy a ayudar. Can't, él no puede. No puede. She can. Mm-hmm. She can't. She can. It's sleep. Mm-hmm. Before, mm-hmm.
In the afternoon. Ahí está. She can't sleep before the afternoon. Ahí está. She can't sleep before the afternoon. Okay. Very good. Now tell me something that she has to do every day. Tell me something she has to do every day. ¿Recuerdas algo que te dijo? Something that she has to do every day. Teacher. Este, en ese caso, cuando va el can't, ya no lleva la S en el verbo cuando es she, he, it. No. No, she can't sleep. No. Recuerda no, también okay. que es negativo. Es ese verbo negativo. Ok. Ok. Right, digamos, ok. Por ejemplo, Yari me dijo a mí, she told me she has to she has to go to the gym every day. Okay. She has to go to the gym every day. O tal vez me dijo, she has to cook dinner every night. Okay. ¿Ya vieron? ¿Cómo estoy haciendo esas respuestas en positivo? ¿Sí? Okay. Quiero que practiquen eso. Right? Por ejemplo, me dijo que ella no tiene que trabajar todos los días. She doesn't have to work every day. Okay. Esto ya lo estudié. Esto no es nada nuevo porque es el mismo simple present con en negativo, doesn't. She doesn't have to work. She has to go to work every day. Yeah. Ah, pero ahí no estás hablando en negativo. Yo no, ¿Por qué dejé have to acá? Y no lo modifiqué a has to. Porque ya tengo doesn't. Ya tengo doesn't, que es el verbo auxiliar, aunque esté en negativo. Entonces no tengo que usar has to. Now, si yo digo algo que tiene que hacer, she has to go to work. She has to go to work. Aquí sí tengo que usar has to. Okay. ¿Por qué? Porque no es negativo, sino que simplemente es el have to va a cambiar a has to en positivo. Okay. Questions? Right. Okay. Ahora van a trabajar ahora solo dos personas. Dos y dos, ¿sí? Dos y dos. Una va a preguntar, right. obtener la información, otra va. Now, practiquen una cosa. Escribiendo en el simple present en tercera persona, como acabo de hacer yo ahorita. Okay. Practiquen. Voy a llegar al grupo de ustedes y les voy a preguntar, ajá, ¿qué te dijo tu compañera? ¿Qué te dijo tu compañero? Y ustedes me van a reportar esta parte, ¿sí? Usando esto. ¿Sí? Questions? Okay. Preguntas? Okay, so let's do it. Let's do it. Okay, todos los grupos van a estar en grupos de dos, pero un grupo va a tener tres personas, okay? Porque no salen igual, 100%. El teléfono y pasar el speaker. Okay, guys, let's do it. Let's do the speaking activity. Okay, Adriana, tell me something that you can't do every day. Here, vamos a estar acá, en esta parte. Aquí vamos a estar. Tell me something you can't do every day. Okay.
Ok, Adriana se fue. Se salió, ok. Debió entrar, se fue. Ok. Ana, tell me something you can't do every day. I can, okay. Tell me something you can't do every day. I can do take a bus because I don't like walk. You can't take a bath? Something that you can't do every day. All right. Pero si dices eso, estás diciendo que no te puedes bañar todos los días. ¿Cómo no? No, dije bath, take a bath. Hot bath. I can't take a hot bath. Hot bath. I see. Okay, very good, excellent. So, yo voy a reportar, yo voy a decir, she can't take a hot bath every day. Okay, Ana, tell me something you have to do every day. Tengo que practicar. Es el segundo, ¿verdad? Ajá, el segundo. No sé si puede ver mi pantalla, estoy compartiendo. How do you ever do? Me había movido. Come on, come on. Tell me something you have to do every day. I have check my email because I take information. Okay. Mm-hmm. All right, very good, guys. Vamos a regresar, vamos a continuar con otra actividad. Yo creo que ya se están durmiendo todos. Ok, guys, very good. Sí, por favor, no se duerman. Lo veo ya que ya no quiero más, ya no quiero estar acá. Yo entiendo, yo sé que es difícil, le pierden. Yo sé. Algunas personas hasta se están saliendo de los grupos cuando me ven entrar, ¿sí? No sé por qué. Pero yo los quiero animar a que ustedes tomen, lo vean de un punto de vista que sí es un sacrificio, yo sé, ¿verdad? Hay días que no vamos a querer estar aquí, ¿verdad? Es totalmente, pero encuentren esa motivación por la cual ustedes decidieron estudiar inglés. Tiene que haber una razón, tiene que haber algún motivo especial por el cual ustedes están estudiando inglés. Les quiero dar una presentación que yo he dado en muchos lugares y quiero compartir con ustedes, sí, déjenme ver, solo estoy ahorita cargando el material. Okay. Okay, no se duerman ahorita. Solo estoy cargando el material. Okay. Si ustedes pueden ver acá, quiero darles otro tip. No tiene nada que ver con el inglés, ¿sí? Y no tiene nada que ver con inglés, pero sí tiene todo que ver con el proceso del aprendizaje de ustedes, ¿sí? Le voy a decir por qué muchas personas se dan por vencidas.
se dan por vencida no por el teacher, no por el ambiente, no porque es en línea, no por el material, no tiene nada que ver con eso. Muchas personas se dan por vencida ya en su mente, ya ellos ya fracasaron en su mente. Ustedes saben esto, ustedes son profesionales, son gente de ventas, son gente que tienen mucha capacitación, mucho entrenamiento. A ustedes le han dado psicología y terapia en el trabajo, me imagino que se lo dan todos los días, a reuniones de motivación, entrenamientos, etcétera, ¿verdad? Pero yo sé que ustedes están estudiando por una razón especial, ¿sí? Entonces quiero animarlos a que ustedes encuentren esa razón. Now, les voy a dar el testimonio de una persona, no puedo nombrar la academia, ¿sí? Pero es una de las academias más exitosas aquí en el país, ¿sí? Esta persona, él estuvo vendiendo hot dogs en el Escalón, ahí en el Masferrer, ¿sí? Yo les digo porque yo he estado con él, he escuchado su testimonio, estaba en YouTube, pero no sé por qué ya ahora no lo encuentro. Pero el testimonio de él es que él estaba hace, no les miento, hace menos de 15 años. Él estaba vendiendo hot dogs en el Escalón, allí por el Masferrer, siendo le robaban los hot dogs, tenía que pagar renta. Ustedes se imaginan todas las razones por qué él, ¿verdad? Todos los obstáculos que él pasó. Y él se dio por vencido con el inglés después de que él fue a aplicar en algunos call centers y le dijeron que no estaba listo todavía, que el inglés, el nivel de inglés no estaba ahí, lo que ellos estaban buscando, etc. Entonces él se dio por vencido, dijo, ya no quiero estudiar inglés. Se regresó a vender hot dogs, ¿ok? Y esta persona encontró, después de cierto tiempo de querer salir de esa situación, él buscó la forma como él superarse personalmente y no tiene nada que ver con el inglés. Es decir, él no fue a la mejor, voy a cambiar de academia, porque él hizo eso, él cambió de academia. Él cambió de lugar, de academia, etc. No le funcionó nada de eso. Hasta que él cambió su forma de pensar, hasta que él encontró una motivación personal, hasta allí le funcionó el estudio del inglés. Entonces él comparte esto y ustedes lo saben muy bien. El problema del por qué las personas se dan por vencida o por qué se sienten que no avanzan en el inglés, muchas veces, la mayoría de las veces, es porque ustedes ya se dieron por vencidos en su mente. Es porque ustedes tienen pensamientos, actitudes, creencias, experiencias o perjuicios ya que dicen que no pueden. ¿Okay? Estoy muy viejo. ¿Para qué voy a ir? Esto no me gusta en línea. No sé. Cualquier cosa. ¿Sí? O tal vez un profesor a usted lo hizo sentir mal un día y se sintió mal. ¿Sí? Y ya quedó marcado por toda la vida, pero esa es una creencia, ¿sí? La batalla, recuerden que está dentro de nosotros, no está afuera. La batalla no es afuera, que la situación económica, sí, todo eso afecta, pero la batalla no está ahí. Cualquiera de ustedes se puede superar con el inglés. Yo le garantizo que usted con el inglés, usted ganaría más. Con el inglés usted cumpliría otros sueños. Sea personal, espiritual, sea familiar, usted puede cumplir otras cosas con el inglés. Entonces, la batalla, recuerden, está dentro de ustedes, está en su mente, son barreras emocionales, mentales que nosotros hemos fijado. Mire lo que dice esta persona. Dice, sow a thought and you reap an action. Sow quiere decir sembrar. Reap quiere decir cosechar. Esta es la ley de siega y cosecha. Este es sembrar, cosechar. Esto nosotros sabemos que lo vemos todos los días porque nosotros comemos fruta, comemos vegetales y sabemos que alguien cosechó eso. ¿Sí? Sow a thought and you reap an action. ¿Okay? Entonces todo empieza con un pensamiento. Si tú vas a sembrar un pensamiento, tarde o temprano tú vas a cosechar una acción. Si tú cosechas una acción,
tú vas a cosechar un hábito, habit. Si tú cosechas un hábito, tú vas a cosechar un carácter. ¿Sí? La forma de ser, ¿sí? Mi carácter, mi personalidad. Y si tú cosechas carácter, tú vas a, perdón, si tú siembras carácter, tú vas a cosechar un destino. Eso lo dice en inglés el, sow a thought, you reap an action. Sow an act, and you reap a habit. Sow a habit, and you reap a character. Sow a character, and you reap a destiny. Por eso, ese destino es donde yo voy a terminar en la vida laboral, en mi vida personal, en mi vida emocional, familiar. Allí, ese destino es a donde vamos todos nosotros, porque ahorita nadie tiene 15 años. ¿Sí? Nosotros ahorita vamos. De hecho, ustedes ya todo esto lo pasaron. Ya sus pensamientos, no es que yo pienso así, ya lo tienen, ya. Ahí nadie se lo saca. A no ser que ustedes tienen un shift mental. Acciones, ustedes ya son criaturas de hábitos. Hábitos, ya ustedes los tienen. Tienen el hábito de venir tarde, tienen el hábito de hacer esto, no hago lo otro. Sí, ese hábito, eso ustedes ya lo tienen. Eso se demuestra en el trabajo, donde ustedes están en su área, sus compañeros lo ven. Ustedes dicen, yo no tengo hábitos. Claro, si la gente que te observa lo ve. Entonces ya ustedes están acá. Todos estamos aquí en la parte de carácter. Lo único que nos queda es un poquito más de años en la vida para llegar a nuestro destino. ¿Sí? Y no solamente en este destino, en cuando tenga 50 o 60 y me pueda jubilar. Sabemos que todos nosotros tenemos un destino eterno a donde nosotros vamos a caer en un lugar, no sé. A no ser que usted cree que somos materia y ya ahí morimos, ¿sí? Pero yo no creo eso. Entonces, ustedes tienen que ver, ya están en camino a su destino. Ya ustedes han recorrido, yo tengo 40, 39, ya voy a cumplir 40. Yo ya voy por más de la mitad. Yo no quiero seguir con estos mismos tropiezos, con estos mismos fracasos, yo no quiero seguir. Yo quiero superarme. Igualmente, yo sé que ustedes también. ¿Sí? Tienen que encontrar una motivación. Si ustedes están estudiando solamente porque yo quiero ganar más dinero, necesitan un poco más de motivación que eso. ¿Sí? O si solamente estoy estudiando porque me lo pidieron para tomar un TOEIC o un TOEFL y tener ese papel allí en mi carpeta de expediente del trabajo. No, necesitan un poco más de motivación que eso. ¿Sí? O porque no, ni modo, no hay, tengo que estudiar porque no hay otro. No, esa no es la actitud correcta. Les quiero dar tres llaves, ¿sí? Tres llaves que abren un poquito esto, ¿sí? Y recuerden, ¿verdad? Las barreras que nosotros tenemos son esas, emocionales, mentales. Son esos hábitos, esos pensamientos, esas acciones, ¿sí? ¿Por qué sientes que no estás avanzando en el inglés? Mira, hay varias razones, pero yo te puedo dar algunas cosas para que tú pienses. Si tu corazón y tu cabeza no están en el mismo lugar, va a ser bien difícil que tú aprendas inglés. Porque si en realidad mi cabeza, mi mente está en otras cosas, mi corazón en realidad no me gusta el inglés. Yo le he preguntado a personas, ¿te gusta el inglés? No, de veras que no, no me gusta. ¿Te gusta la cultura o aprender acerca de otras culturas con el idioma inglés? No, no me gusta la cultura americana. Ok, bueno, no solamente en Estados Unidos se habla inglés, ¿verdad? Pero esa mentalidad, ¿sí? Me muestra que está aquí solamente con la cabeza, pero no está con el corazón. Esa persona no está aquí emocionalmente. Con su corazón no está aquí. Quiere traer la cabeza porque piensa que esto es matemáticas. O esto simplemente es número. Pongo esto, más esto y más esto y llego. Esto no es así. ¿Verdad? Alguien dijo que, ustedes lo pueden ver, ¿sí? Alguien dijo, y está bien escrito, ustedes saben dónde está, que dijo que de la abundancia del corazón va a hablar la boca.
Y yo ahorita no veo el inglés en sus corazones. No lo veo dentro de ustedes. El querer expresarme en este idioma, querer aprender este idioma porque me va a abrir puertas a otras cosas, va a ampliar mi vida. ¿Sí? Ustedes no saben cuánto el inglés los puede a usted, les puede abrir la mente totalmente. Mire, yo no, yo aquí tengo noticias y me informo aquí con lo que pasa en el país, pero lo que nosotros estamos haciendo o los retos que tenemos o todo eso ya, si ustedes lo ven, otros países lo han hecho y lo han hecho mejor. Entonces, si yo tengo el inglés, yo puedo conectarme con esa información. ¿Sí? Ustedes bien saben que el 80% de la información científica y tecnológica está en inglés. 80% de toda la información en la internet está en inglés. Y si ustedes no me creen, pues métase a Wikipedia y pongan ahí un jugador famoso o un artista famoso. Compare la información que existe de esa persona en inglés con la que existe en Wikipedia en español. Es bien limitada la información que está en español en la internet. Pero el 80% de toda esa información está ahí. Todos esos cursos, todas esas cosas, esas llaves están ahí. Entonces, lo que le quiero decir es que su mente está acá, su mente, su cabeza, pero su corazón no está acá. ¿Sí? Otra cosa es actitudes, patrones negativos que tenemos nosotros. ¿Sí? Patrones negativos que no puedo, no se puede, es muy difícil, no sirvo para esto. O muchos de ustedes ya tienen hábitos y acciones que se han convertido en hábitos y de ahí nadie los puede sacar. Ningún teacher, ninguna institución, ni que les diga aquí que les van a quitar la beca porque INSAFOR no juega con los minutos, ni que alguien venga y le diga, mire, no va a pasar el módulo. Eso no importa. Eso no lo va a hacer cambiar a ustedes. Ustedes ya tienen hábitos que nadie se los puede cambiar. Solamente ustedes y Dios. Entonces, les voy a dar la primera llave. La primera llave empieza con sus pensamientos. Como dijo el dicho, sow a thought and you reap an action. Entonces, empieza con actitudes positivas. Ustedes tienen, antes de entrar a esta clase, ustedes tienen que darse una terapia mental y decir, bueno, estoy allí, yo soy vencedor, yo puedo hacer esto, yo voy a lograr mi meta, ustedes tienen que darse esa terapia en la mañana y cuando vengan aquí en la noche. No importa lo que pasó en el trabajo. Sí, no importa la situación que tengan económica o financiera, yo voy a salir adelante. Yo sé que puedo, yo voy a aprender, yo tengo una meta. Ustedes tienen que darse esa terapia. Entonces yo te pregunto, do you think positively about yourself? ¿Cómo piensas tú acerca de ti mismo? ¿Cómo tú piensas acerca de el mundo que te rodea? ¿Te motivas a ti mismo? Do you motivate yourself? Do you have self-confidence? ¿Tienes un autoestima saludable que te va a ayudar para acá? ¿Entrenas tu mente? ¿Sí? ¿Entrenas tu mente en inglés? Es decir, yo voy a entrenar mi mente en inglés antes de venir a la clase. Eso es sumamente importante. Porque esto es lo que hizo esta persona que ahora tiene una academia grandísima. Tiene esta misma academia. Existe en Guatemala, en Honduras y creo que va para otros países ahorita. Esta academia que le estoy hablando, aquí está en El Salvador. Aquí inició esta persona vendiendo hot dogs ahí en la Masferrer. Pero él descubrió esto. Él dijo, no, mi problema con el inglés no es inglés. Mi problema con el inglés es porque no es eso. Es la forma que yo estoy pensando acerca de mí mismo. Ese es mi clavo, por decir. Ese es mi problema. Y ustedes tienen que encontrar eso. ¿Ok? Número dos. ¿Ok? Hábitos, acciones. ¿Right? ¿Cuáles son tus hábitos? Yo les he mandado guías. Yo veo que ustedes no las ven. Veo que por veces ustedes no ven los videos. Por veces ustedes no están repasando. ¿Sí? Estos son hábitos que tenemos. Esto es parte ya de nuestra disciplina. ¿Sí? Pero
esto no va a funcionar si en realidad su corazón no está motivado para esto. ¿Sí? Entonces, el siguiente es el carácter, desarrollando nuestro carácter. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es tu personalidad? Yo veo personas aquí tímidas. Yo veo personas aquí con miedo de hablar. Miedo de estar aquí, punto. Yo veo personas negativas. Yo veo personas sin confianza. ¿Sí? Yo veo personas bien introvertidas. ¿Sí? Todo esto nosotros lo tenemos que mejorar. ¿Sí? Si tú crees que el inglés te va a mejorar esto, estás equivocada. Es decir, el inglés no te puede quitar la timidez. Eso tú lo tienes desde que eras niño. El inglés no te puede quitar el miedo y temor o los complejos. El inglés no te va a quitar eso. Tú te tienes que quitar eso antes de venir acá. El inglés simplemente es algo, es como un resultado del trabajo que yo he hecho interno. Buenos resultados en el inglés, es decir. Entonces tiene que ver mucho con nuestra actitud y nuestra pasión, ¿sí? Entonces, yo los motivo a ustedes que encuentren algo mucho más grande que simplemente estar aquí, que me van a dar un título, que me van a dar... No, eso no importa. Eso en realidad no importa. Porque ahora, de hecho, hay personas que han aprendido inglés hasta nivel intermedio, solamente en línea, solo con una aplicación. Se puede. ¿Sí? Pero ustedes tienen que encontrar esa motivación. ¿Sí? Honestamente, este grupo cerrado ha sido uno de los grupos donde ustedes están batallando mucho con la motivación para estar acá. ¿Sí? Y desde el inicio yo he hablado con cada uno de ustedes y yo les pregunto por qué están estudiando. ¿Sí? Pero yo no puedo venir acá a motivar. Ustedes tienen que motivarse antes para estar preparados acá. ¿Sí? ¿Cuáles son sus motivaciones? Les voy a decir una cosa. Esto es un hecho para los que nosotros tenemos más de 30 años que vamos ahorita para viejos. En una generación, es decir, menos de 40 años, este país será bilingüe. El Salvador va a ser bilingüe. Yo ahorita, mi hijo, yo le estoy enseñando inglés. Aquí en casa. Ustedes, por ejemplo, los que están más jóvenes, que todavía no tienen hijos, ustedes, yo sé que van a aprender inglés y van a lograr su meta, especialmente los que están un poco más jóvenes. Entonces, ustedes van a llevar eso y ustedes se lo van a dar porque ya están trabajando con el inglés. Ustedes se lo van a dar a sus hijos. Y cualquier sistema educativo lo va a reforzar porque ahora todo es bilingüe. ¿Sí? En una generación, nosotros somos bilingües. ¿Qué le dio el presidente a estos muchachos? Les dio una laptop, pero esa laptop no iba vacía. Esa laptop iba con acceso a la internet totalmente gratis y un curso totalmente completo desde el inicio hasta avanzado de inglés. Que la persona, como Open English, creo que es otro programa, pero iba totalmente allí. So, para que la persona esté allí con un profesor virtual estudiando inglés. Y estas son las personas que a ustedes les van a llevar los trabajos. Es su competencia laboral. Esta persona que ahorita está en un lugar con pocos recursos, con una laptop que el gobierno le da, ahorita ya tiene un inglés intermedio. Y esas son las personas que a ustedes, cuando estén un poquito más viejos, en unos 10 años, les van a quitar los trabajos. No vamos tan lejos. Ahorita, su competencia de trabajo laboral es Guatemala, es Costa Rica, es Panamá, es República Dominicana. Ellos les van a quitar a ustedes los trabajos. No les quiero meter miedo, no en ese sentido. En el sentido de que ellos ahora pueden aplicar por una plaza estando en Guatemala y la empresa está aquí en El Salvador, porque ese trabajo lo va a hacer virtual. Este coronavirus nos ha mostrado de que eso es una realidad. Yo ahora, antes daba clase yo, casi 8 horas del día presencial.
estaba moviéndome de un lugar a otro lugar. Sí, me pagaba mi gasolina y todo, pero yo estaba de una academia, de un lugar a otro lugar. Ahora, yo estoy 6 horas, casi 8 horas, aquí sentado en mi casa, y yo tengo estudiantes de Guatemala, tengo estudiantes por otras academias de Costa Rica, de Colombia, de España. Esos son mis estudiantes ahora. ¿Okay? Entonces, su competencia laboral, la persona que va a aplicar por esa plaza no va a estar en El Salvador. Esa persona está en otro país ahorita preparándose en el inglés. Y ustedes no pueden parar eso. Eso va a pasar. Por eso le digo que esta generación, ¿verdad? Mi hijo, que ahorita tiene 9 meses, esta generación va a ser totalmente bilingüe. Va a ser, nosotros El Salvador va a ser como cuando usted va a Virginia o va a Washington D.C., que hablan inglés y español. Así va a ser. O en Miami, como los cubanos allá, que hablan inglés, porque son cubanos que han nacido allí, o que ya, pues ya tienen tiempo allá, que hablan inglés, que Hialeah, la pequeña Habana, todos los rótulos son en inglés, todos los negocios en inglés, pero que esas personas hablan español también. Y la cultura es bilingüe. Así va a ser El Salvador en una generación. Entonces, prepárense para eso. Ese es el futuro. Y ustedes lo tienen que ver como ya sí. ¿Sí? Motívense, porque especialmente los jóvenes, los que están jóvenes ahorita, ustedes, esa es su competencia, esa es su meta. Y sin decir que ahorita los vínculos que estamos haciendo son con países asiáticos, Rusia, China, ¿sí? Corea del Sur, esos vínculos van a ser los vínculos del futuro. ¿Y cree que usted, ellos van a hablar, aprender español para comunicarse con usted, o usted va a aprender chino para comunicarse? No. Si los mismos chinos no hablan chino para negocios, los mismos chinos hablan inglés para los negocios. ¿Sí? Por eso China ha tenido éxito. ¿Cuál es el país donde tienen más personas que hablan inglés? No es Estados Unidos, no es Canadá. No es Inglaterra. ¿Sabe cuál es el país donde tienen más personas que hablan inglés profesionalmente? ¿Sabe dónde es? Es China. China tiene más personas que hablan inglés y laboran con el inglés que Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tienen 1.5 billones de personas. 10% de eso es más que las personas que están en Estados Unidos. Y ese es el futuro. Se va a hablar más inglés fuera de Estados Unidos que en Estados Unidos. Esa es la realidad. Y eso ya está pasando. ¿Okay? Si ustedes se meten en línea a buscar trabajo, empleo, ahorita usted puede trabajar con los requisitos. Usted puede trabajar en otro país haciendo el mismo trabajo. Bueno, a no ser que es un trabajo físico, entiendo. Pero ciertos trabajos están totalmente en línea. ¿Okay? Prepárense para eso. ¿Ok? Voy a tomar asistencia. Los dejo acá. Y si se puede quedar Yesenia Beatriz. No sé si está ahora. Yesenia, si tú okay. Te puedes. Ok, very good. All right. Ok, Adriana Isabel. Ana Beatriz. Present. Okay. Brenda Verónica. Carlos Ernesto. Present. Dora Alicia. Present. Fernando Daniel. Guillermo Antonio. José Moisés. Kelly Maritza. Moisés Adalberto. Raúl Adiel. Present. Ronald Emerson. Sergio Rodrigo. Present. Walter Samuel. Yaritza Beatriz. Present. Yesenia Beatriz. Present. Yolanda Hernández.
And Soyla Esmeralda. Okay. Thank you very much, guys. Okay. I'll see you Monday, right? Take care. Have a good weekend. Good Monday, teacher. Good night, good night. Thank you. Good night. Good night. Hello, Yesenia. Hola. Hello, hello. How are you? ¿Cómo está? Bien. Okay. Aquí bien regañada por usted. No. No, no esa es la forma de ver las cosas, porque ustedes saben cómo ahorita hay muchachos que se están preparando, vienen de... Si tú le das a una persona, imagínate un niño... Está en un lugar, ¿verdad? Con bajo recursos aquí en nuestro país. Si tú le das a esa persona el inglés, le has dado el mundo a esa persona. Porque esa persona no se va a detener ahí con lo que me... Ah, ok, bueno. Es que lo que me dice el gobierno, no. O lo que me dice la noticia, no. Esas personas con el inglés tienen las puertas al mundo. El acceso, perdón, y el inglés y la internet. Con el inglés y la tecnología, esa persona tiene el mundo. ¿Sí? Esa persona va a encontrar empleo. Sí. Esa persona va a hacer transacciones en línea. Ahorita el gobierno está poniendo esas cosas. De la moneda y todas esas cosas, moneda virtual. Ahorita están, van a poner una moneda. Ya no vamos a tener dólares, vamos a tener una moneda virtual. Bitcoin es una internacional, pero vamos a tener una moneda virtual. Entonces, ese es el futuro. ¿Quién se va a preparar? ¿Quién va a saber manejar esas cosas? El jovencito que ya aprendió inglés, que ya antes de bachillerato ya maneja el inglés y la tecnología. Esa persona no la puede detener. Sí. No la vas a detener. Y puede esa persona decir, pero en El Salvador no hay empleo. Pero esa persona no necesita laborar aquí en El Salvador. Esa persona puede estar en línea. No, en línea aquí en El Salvador. Trabajando para otro país. Es el futuro. Eso ya está pasando. Los call centers ya están contratando personas de otros países. Otros países están contratando salvadoreños. Acá. Por el inglés. Eso va a pasar. Entonces, ¿cuál es la llave? La llave es el idioma. ¿Sí? Y, por ejemplo, una persona, yo tenía una persona de una edad bastante avanzada, ¿sí? Una persona mayor, de la tercera edad. Y esa persona estaba acá totalmente, y yo una vez le pregunté por qué está estudiando inglés. Yo sé que esta persona ya está jubilada, esta persona ya no labora, pero me dijo que esa persona me dijo, yo quiero hablar con mis nietos. Mis nietos hablan inglés solamente porque están en Estados Unidos. Y yo quiero hablar con ellos. Su motivación era ese amor que le tenía. Esa persona estaba avanzando. Esa señora estaba allí avanzando. Yo me quedaba admirado. Pero su motivación estaba sólida. Estaba en algo sólido, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es tu motivación? Pues la verdad, yo siempre he querido aprender el idioma, solo que por circunstancias económicas no había podido aprenderlo. Pues a mí me gusta y me llama mucho la atención. Me cuesta un poco la pronunciación, me cuesta un poco la estructura, no tengo vocabulario, me cuesta mantener el vocabulario, pero siempre lo he querido aprender. O sea, tengo familia que no vive acá, igual, vive en Estados Unidos. Sí. Y pues en algún momento yo quise irme para allá, pues. Sí, sí, sí. Y eso también me motiva a querer aprender el idioma. Sí. ¿Y tienes niños? ¿Tienes hijos? Ahorita estoy esperando mi primer bebé. Ok. Es como yo te digo, ese niñito o niña. Niña. Esa niña con el inglés y la tecnología, esa persona va a tener el mundo abierto, ¿sí?
Sí. Mira, ya, las generaciones, ¿verdad? Ya los niños que vienen. Yo tengo estudiantes jóvenes y yo los veo. El acento así pesado que tenemos nosotros, ellos ya no lo tienen. Ellos no tienen acento. Yo cuando les estoy enseñando inglés, yo digo, no tienen el acento pesado. ¿Sabe por qué? Porque están expuestos a ver cosas en la internet. Ellos están viendo videos, internet, música, videos, YouTube, Facebook, y todo en inglés. Entonces, ellos no tienen el acento que nosotros tenemos. Yo los escucho y yo digo, de veras que tienen buen acento. Ese es el futuro. Y muchas de estas personas yo... Sí, yo tengo... Sí, dígame, perdón. Yo tengo, bueno, yo soy la última de cuatro hermanos y mis hermanos mayores todos tienen hijos. Y el una de en medio tiene tres niños y tiene dos niños, uno de 7 y otro de 12. Ellos me cantan las canciones en inglés y no, ellos están acá. Ah, ok. Pero ellos no han tenido acceso a clases de inglés, sino que simplemente escuchando las canciones, la pronunciación la están obteniendo. Aunque ellos no, por el momento no sepan qué puede significar la canción, pero ellos la cantan tal cual la canta el autor de la canción, ¿verdad? Exacto. Entonces ellos ya están desarrollando su pronunciación. Exacto. Y eso yo te digo, yo me fui a los 8 años, a mí me llevaron, ¿verdad? Cuando fui a los 8 años. Entonces yo ya tenía el español, ya era mi primer idioma. Yo aprendí inglés como segundo idioma. Y yo me acuerdo que teníamos clases de ISO, le llamaban. No le llamaban inglés así, se llamaban clases de ISO. Pero nosotros, yo tenía compañeros cubanos que venían de Cuba y no hablaban inglés. Tenía compañeros de otros países en África, tenía compañeros asiáticos y todos estábamos ahí aprendiendo inglés, ¿sí? Y el inglés que ahora escucho aquí en la juventud, muchachos de edad 16 años, 15 años o más todavía, 20 años, ellos no tienen acento. Ellos están hablando inglés sin acento, fluidos, sin temor. Ellos tienen el mundo a través de sus teléfonos, les interesan los videos, les interesa la música, les interesan las películas, les interesa. Y ellos están con el Netflix viendo y tienen esa exposición, ¿verdad?, al idioma. Y esa es la generación que va a ser bilingüe en nuestro país. ¿Sí? Esa es la generación que va a llevar el inglés a su trabajo, porque van a trabajar con el inglés, van a laborar con el inglés. Tal vez posiblemente van a inmigrar a otro país, sea otro país, sea Australia, sea no solamente Estados Unidos, puede ser otro país. Y tú, puede ser Colombia, Sudamérica, Chile, pero tú vas a hablar inglés. Entonces, esa persona ya en inglés es parte de la vida de esa persona. No es algo que fue a la escuela para aprender, ya es algo que esa persona ya lo tiene. Y ese es el futuro. Ya lo trae nato. ¿Sí? Ese es el futuro de nuestro país. Entonces, que tu motivación sea, yo quiero instruir a mi hija, ¿verdad? Porque hay muchos padres ahorita. ¿Cómo, perdón? Que tú quieres instruir a tu hija también en el idioma. ¿Sí? Hola. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Escucha? ¿Aló? Hola. Buenas. ¿Sí? Aló, ¿escuchas? Beatriz. Hola. Yo le escucho bien. No sé si usted me escucha. Yo le escucho bien. Hola. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. Okay. Sí. Pueden mantener la cámara apagada, está bien, ¿no? Porque creo que eso le quita también la internet. Sí. Perdón, me decía. No, que
que tú le vas a enseñar inglés a tu hija, ¿sí? Tú sí, vas a... eso es lo que quiero. Esa es tu meta, ¿sí? Tú le vas a estar hablando un poquito en español, igual tú le vas a enseñar las cosas en inglés. Sí. Ya ella va a ir desde kinder, ella va a estar aprendiendo inglés. Sí. Entonces así tú quieres es estar... primero Dios. Tú quieres estar ahí, ¿verdad? Sí. Entiendo las tareas, entiendo la maestra que le está diciendo, entiendo cuando ella se... ¿sí? Para eso es, ¿verdad? Esa tiene que ser tu motivación, ¿verdad? Sí. Ok, no sé si tienes alguna pregunta sobre algunas de los temas que hemos visto. Fíjese que lo que vimos ahora fue lo que me ha confundido un poco, lo de las preguntas con can y el have to. Ajá. Okay. Eso es lo que me... porque lo demás, creo que practicándolo, se me va quedando. Uh-huh. Y lo voy comprendiendo. Pero okay, eso sí, no sé si es porque ahorita quizás era la primera clase, pero sí, me costó un poco comprender a qué se refería cada uno o a qué se refería cada pregunta. Ok. Esta fue la actividad que hicimos, ¿verdad? ¿Quién? Perdón, me cogiendo la pantalla. No, ok. Ok. ¿Quién? Es positivo. Can't es negativo. Es para decir yo puedo, yo no puedo. Can, yo puedo. Can't, no puedo. Es lo mismo. Entonces, aquí la pregunta era algo que tú no puedes hacer todos los días. ¿Ok? Uh-huh. Que algo que no puedes hacer todos los días. Entonces, yo puedo decir, I can't go to the park. No puedo ir al parque. Voy a ponerle aquí every day. ¿Ok? Uh-huh. Eso es algo que no puedo hacer. ¿Sí? Entonces, para... ¿Pero cómo se formula la pregunta para eso? Bueno, hay varias formas. Podría yo preguntar con el mismo can. Es como decir en español, ¿puedes? ¿Puedes ir al cine? ¿Sí? Can you... go to the park today. ¿Puedes ir al parque ahora? Okay. Can you go to the park today? Aquí yo voy a responder con el mismo can. Yes, I can. Okay. O puede ser negativo. No, I can't. Okay. Entonces la actividad decía... Perdón. Ese con el she, el he y el it. Uh-huh. Entonces, si yo digo algo que ella no puede hacer, she ajá, can't go to the park. Ah, ok, today. Ese sí no afecta a ninguna parte de los verbos. No, ¿verdad? No afecta, no, porque ya tenés can't. Can't es como un verbo auxiliar también. Ok. She can't go to the park every day. Ok. Entonces, can, puedo, can't, no puedo. Okay. Que es algo que tú puedes o no puedes hacer todos los días. La otra era have to. Have to. Uh-huh. Es para obligación. Algo que tengo que hacer. Ok. So por ejemplo, I have to go to work every day. Ok. I have to go to work every day. Tengo que ir al trabajo todos los días. So el have to acá es una obligación. Okay. I have. Now, quiero ese que veas. Sí, ¿verdad? Ese sí va con have y has. Sí. Ajá. Si tú vas a decir, she has to go to work every day. Sí. Ahora, okay, sí estoy usando has porque estoy hablando de tercera persona. Y ese también se puede hacer como, yes, I have. Oh, no hay. ¿Y para el negativo sería? She hasn't. Deja ver. Ok. She doesn't have to uh-huh, go to work
every day. Ahí voy a usar doesn't have to. Ok, y para primera persona. I have to go to work. Don't have, negativo sería I don't have to go to work. I don't, ok. Okay. I don't have to go to work. Y positivo sería I have to go to work. Okay. So have to es obligación. Algo que tienes que hacer. Okay. Y después está don't have to, que es el negativo de have to. Okay. Algo que no tienes que hacer. I don't have to work today. No tengo que trabajar ahora. I don't have to work today. Okay. La pregunta de eso sería. Do you? Es una si tú ves aquí empieza con do, so voy a preguntar con do. Do you have to work today? ¿Tienes que trabajar ahora? Do you have to work today? Okay. Do you have to work today? Okay. Okay. So es lo único que era nuevo. Si can, can't, puedo, no puedo. Sí. Have to es tengo que. I have to go to work. Y el negativo sería I don't have to go to work. Okay. Sí, solamente. Es lo único que, sí. Que ya después. ¿Y el simple present? ¿Cómo estás con el simple present? El simple present ya lo estoy manejando un poco más. Okay. Okay, perfecto. So, para describir activities, aquí va. Si yo te pregunto, tell me something. Tell me something, dime algo. ¿Sí? Tell me something. Tell me something you do in the morning. I always take a shower at 4:30 a.m. Ahí está. I always take a shower for 30. So, very good, porque usaste el frequency adverb, ¿verdad? Y usaste la expresión de tiempo. Okay. Y lo demás, el simple present. So, en el inglés, el present, presente, es la, el tiempo más común para hablar. Es decir, que casi como la más de la mitad de las conversaciones va a ser aquí. En el inglés. Okay, tell me something you do in the afternoon. Me dijo, ¿verdad? Tell me something you do in the afternoon. I usually check email at 2 p.m. Okay, very good. Okay, perfect. I usually check emails at 2 p.m. Okay, perfect. In the evening, tell me something you do in the evening. I usually study English at 8 p.m. Okay. I usually study English at 8 p.m. Excellent. Ahí está. Okay. So very good. You used the frequency adverbs and you used time expressions. Okay. That's it. Very, very complete, right? So esa es una respuesta completa. Sí, ahí está hablando inglés. En oración completa, right? Very good. Very good. Ok, después vimos preguntas con el verb to be, preguntas con do and don't. So, recuerdas que preguntas con el verb to be va a ser la WH y el verb to be. For example, where are you from? ¿De dónde eres? Where are you from? ¿Sí? Ese es un ejemplo. What is your name? Esa es una pregunta con WH y el verb to be. Con el verb to be. Ok. So, esto es para hablar de algo que... for example, how old are you? ¿Cuántos años tienes? Where are you from? ¿De dónde eres? What is your name?
Fíjense que esa explicación no la logré ver. Ayer explicó eso, ¿verdad? La diferencia entre ambas, porque entré un poco tarde a la clase. Pero según lo que entendí, era que, por ejemplo, las que llevan los que son del verb to be, no llevan el verbo. Correcto. No, no hay un verbo principal. Ajá. Y con las WH, sí llevan un verbo principal. WH, pero con do. Ajá. What? Ajá, con do, con simple present. For example, when do you play soccer? Este sí tiene un verbo principal, ¿sí? Y también tiene do. También do. Okay. Eso es otro indicativo de que es present. Simple present. Ok. ¿Qué lleva el do? Que lleva do y un verbo normal, que no he modificado el verbo. Ok. Un verbo base. Ok. So esa es la diferencia, ¿verdad? Y ahora aprendimos what time. El what time, sí. What time do you go to work? I usually... go to the work at 6 a.m. Ahí está. That's it. Perfect. Perfect. Okay. Very good. That's it. Es lo que hemos aprendido, ¿sí? Sí. Okay. Questions? Ahorita ya no. Okay. All right. Very good. Okay, thank you, Yesenia. Okay, I will see you Monday, okay? Have a good weekend. Okay, gracias. Bye. Adios.